Good night, graders. This is teacher Rodrigo, and this is the English guide for 9th grade, week 5, okay? Remember, this is the English guide for 9th grade, week 5, okay? Semana 5 de noveno grado, English, okay? The topics that we are covering today are these ones, the topics, shopping, prices up to $1,000,000, okay? These are the topics. Shopping and prices up to $1,000,000. So that you can write them on your notebook para que los escriba en su cuaderno, okay? The topics. Shopping and prices up to $1,000,000. Let's go to activity number one. Lee las preguntas y busca en los clasificados la información sobre los automóviles. Attention. Lee las preguntas y busca en los clasificados la información sobre los automóviles. Recuerda escribir tu respuesta en inglés. Listen to that. Recuerda escribir tu respuesta en inglés en tu cuaderno. Puedes seguir el ejemplo que tienes a continuación. Okay, so we have here the example. How much is the 2016 Subaru Crosstrek Hybrid Touring? Yes. How much? Remember que el año pasado estudiamos esto, es how much. How much is, ¿cuánto cuesta? How much is the 2016 Subaru Crosstrek Hybrid Touring? It is, vale, $19,700.84. I'm sorry, it's $19,784. Let's see if it's true. Is the 26 Subaru Hybrid. ¿Dónde está eso? ¿Qué es eso de que dice vale tanto dólares? Aquí está, mira. Here you get the picture. It's the 2016 Subaru. 2016 Subaru Crosstrek Hybrid Touring. Aquí está, mira. Y aquí está el precio. $19,784. Ok, ese es el precio. Y esa era la question que nos estaban haciendo aquí arriba. How much is? Ahora, attention to this part. Aquí hay varias preguntas. 2, 1, 2, 6. Para saber responderlas en English, you have to identify the verb. Tienes que identificar el verbo. Mira, is, like. ¿Ves que aquí el verbo principal es is, verbo to be, is, pero aquí el verbo principal es like? Y en esta que nos dejamos atrás, el principal verb is have, ¿ok? Cuando te preguntan, what color is, qué color es, how much is, cuánto vale, how much is, cuánto vale, what car is the cheapest, el más barato, cheapest, la respuesta llevará siempre el mismo verbo, ¿ok? The same verb. Vamos a ver examples. A ver, la number one, ya la respondimos porque está aquí arriba en el example, ¿yes? La number two is, how much is the 2015 Jeep Liberty? How much is the 2012, no es 2015, how much is the 2012 Jeep Liberty? Vamos a buscarlo, let's look for it. The 2012 Jeep Liberty, ¿ok? Jeep Liberty. Jeep Liberty, ah, here it is, aquí está, ¿ve? The 2012 Jeep Liberty. Vale $13,495. Y nos están preguntando, how much is the 2012 Jeep Liberty? ¿Cómo respondemos? Vamos a ver el ejemplo. $13,495. How much is the 2012 Jeep Liberty? Como me están preguntando que está con is, ¿verdad? Entonces, yo voy a responder siempre con is. Aquí ya tengo el inicio, mira. Ya puse it's, que es lo mismo que decir it is, ¿ok? Dijimos que valía $13,495. Vamos a borrar esto porque centavos no tiene, ¿ok? $13,495. How do you say that in English? ¿Ok? Digámoslo en English. $13,495. Remember, $13,495. How do we say 13? 13. How do we say mil? Thousand. 13,000. How do we say 400? 400. How do we say 95? 95.
How do we say dólares? Dollars. Ahí está. Y ahí tenemos la respuesta. How much is the Jeep Liberty? Cuesta. It's $13,495. Yes. Y así tenemos ya la respuesta. Acuérdate. It's es la respuesta porque el verbo que lleva es is, ¿ok? Esto que le puse yo a it's es una contracción de it's is. O sea que it is es lo mismo que decir it's, que está ahí contractado, ¿ok? Es lo mismo. Ahora, ese mismo estilo, that same style of the answer, el mismo estilo de respuesta, is the one that you're going to use here, in number one, in number two, in number four, ¿yes? Es el mismo estilo de respuesta que vamos a llevar en number one, number two, number four, because it's the same verb, es el mismo verbo, yes? The verb to be, with is, okay? Now, in number three, you get how many miles, cuántas millas, does the 2012 Jeep Liberty have? Have means tener, so how many miles does the Jeep have, yes? How many miles does the Jeep have? Miles, remember, we're looking for miles, millas, okay? How many miles does the Jeep have? So the Jeep Liberty has 34,500 millas, yes? The Jeep Liberty has 34,500 millas. ¿Cómo respondemos? How do we answer? Let's go back here to the example, okay? Queremos decir cuántas millas tiene. Empezamos con it has. It has means tiene, o este vehículo tiene, it has. It sustituye el nombre de 2012 Jeep Liberty, bla, 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 que pusimos allá. It. Remember that in English we shorten things. En inglés decimos las cosas más cortas, ¿yes? It has. Tiene. It has 34,500. How do you say it has 34,500 millas in English? Así, ¿verdad? It has 34,500, 500. Digámoslo de un solo. It has 34,500 miles. 34,500 millas. Okay? Now, pregunta here in the guide, which one is the cheapest? The cheapest means el más barato. Which car is the cheapest? Okay, let's see. Which car is the cheapest? I think the cheapest car is this one, yes? The 2001 Mitsubishi Montero, okay? The 2001 Mitsubishi Montero is the cheapest, el más barato. Escucha cómo lo digo. The 2001 Mitsubishi Montero is the cheapest. Here, the 2001 Mitsubishi Montero is the cheapest. Attention, is the cheapest. Is, porque el verbo con que nos preguntaron fue ese, is. Which car is, y aquí está, ve, is the cheapest, el más barato. Se fijan que repetimos las mismas palabras, because I have told you many times that the answer is similar to the question. Les he dicho varias veces, la respuesta siempre es similar a la pregunta. Okay, now, we have seen which car is the cheapest. Ahora la otra question, the other question says, which car do you like the most? Attention to this. Which car do you like the most? ¿Cuál es el verbo aquí, teacher? Like. Everybody knows what likes mean, okay? Te gusta. Which car do you like the most? El que más te gusta. Yes? Which car do you like the most? ¿Cuál es el que más te gusta? So, let's imagine, for example, that the car that I like the most is this one. The Lamborghini, okay? The 2019 Lamborghini Urus. ¿Cómo lo vamos a responder? Here's the example. Aquí está, ¿no? The 2019 Lamborghini Urus, el nombre del carro, ¿no? Is, porque el verbo como preguntaron era is, the car that I like the most. The car that I like the most. ¿Eh? El carro que me gusta más. Is the car that I like the most. Yes?
Aquí puedes cambiar cualquier information, okay? Cualquier information. For example, is the Subaru is the car that I like the most. The Lamborghini is the car that I like the most. The Jeep Liberty is the car that I like the most. Okay? Ese space is for any information. La información de ahí puede cambiar. Okay? Now, the next question is, which car do you like the least? Attention here. Which car do you like the least? El que te gusta menos. Which car do you like the least? Okay, the one that I like the least is this one. The Mitsubishi Montero is the one that I like the least. O sea, lo mismo, pero ahora al contrario. The one that I like the least, el que menos me gusta. Lo mismo, empezamos. El Mitsubishi Montero is the car, is, porque me preguntaron con is, con el verbo, yes. The car that I like the least, el que me gusta menos, yes. Attention, repetimos siempre las mismas palabras en la respuesta que pusimos en la pregunta, porque así se responden las questions in English, okay? Las answer is always similar to the question. La respuesta siempre es similar a la pregunta. Okay, now next I have written because. Because means por qué, okay? Because in the guide they ask you why. Te preguntan por qué es que no te gusta el carro. You say because, porque, y por cualquier reason that you want, okay? Whatever reason you want, okay? Because it's ugly, porque está muy feo, yes? Or because it's too old, está muy viejo, whatever you want, okay? In my case, le voy a poner because it is, porque está o es ugly, porque está feo, yes? Whatever you want, or because it is too old, porque está muy viejo, okay? Whatever you want, okay? Now, activity number two. In the activity number two, you're gonna have to write a paragraph, escribir un párrafo. Listen to this, activity number two. ¿Cuál de las siguientes comidas rápidas es tu favorita? ¿Qué ingredientes se necesitas para prepararla? ¿Cuánto cuesta generalmente? And here you have the example. As I told you, you're gonna have to write a paragraph. Vas a tener que escribir un párrafo. You're gonna have to write a paragraph in English. Remember, in English. Okay? The paragraph is about these questions. You have to answer these questions with your English paragraph. Tienes que contestar las preguntas que aparecen ahí con tu párrafo en inglés. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál de las siguientes es tu comida rápida favorita? ¿Qué ingredientes se necesita para prepararla? Y la otra question is, ¿cuánto cuesta generalmente? Aquí tenemos el example. My favorite fast food is pupusas. Yes, I love them. Las amo. To make pupusas, para prepararlas, you need corn or rice dough, o harina de maíz o de arroz. Cheese, beans, pork, chicharrón, yes, pork. Some people make pupusas with loroco, chicken, garlic, shrimps, camarones, yes, and other kinds of foods. They are usually between 25 cents to 90 cents. Aunque sabemos que algunas las venden a $1 and 50 cents, ¿verdad? Como allá en lo quilteña. Pupusas is one of the typical foods in El Salvador, yes? Y aquí tenemos las tres preguntas que aparecen arriba respondidas, yes? My favorite food, pupusas. What do I need to prepare? Los ingredientes. Y cuánto cuestan. How much they are usually. Yes. Pupusas, they are usually between, entre una cora y 90 cents. Okay. Una forma fácil de hacerlo es escribirlo todo en Spanish y ponerlo en Google Translate. Yes. Esa es una forma fácil. Pero no estamos aprendiendo nada. Yes. What we need to do, if you want to learn, is to substitute. Puede sustituir information de este paragraph para hacerlo tuyo. Yes, for example, imagine that your favorite food is not pupusas. Your favorite food is hamburgers. Okay, quitamos las pupusas. My favorite food is hamburgers. I love them. To make hamburgers, quitas pupusas y pones hamburgers, you need, te necesitas, y borramos lo que se necesita para las pupusas y ponemos lo que necesita para hamburgers. ¿Qué necesitamos para hamburgers? Necesitamos bread, beef, tomato, mayonnaise, yes, y todo lo que necesitamos para that, okay?
A ver, ¿qué más? Luego nos preguntan cuánto cuestan. Ok. They are usually between... Y borramos lo que valen las pupusas. Y ponemos lo que cuestan las hamburgers. Between $1 and $5. Porque las que venden en otros lugares son very expensive, muy caras, ¿yes? Hamburgers is one of the fast foods, porque no es típico, fast foods in El Salvador, ¿ok? Ahí sustituimos, substitution, ¿ok? Y estamos aprendiendo más que eso lo tradujéramos en Google Translate. Ok, here is a link, aquí hay un link with extra information so that you can check it over there, ¿ok? And that's it, ¿ok? Eso es todo. For English guide for 9th grade, week 5. Again, if you have any questions, you can send me a personal WhatsApp and I will be happy to help you answer the questions, okay? Bye guys, see you around.